Buenas y bienvenidos a Minecraft. Vamos a ya sí al tema de las pociones, el tutorial de pociones. Así que bueno, vamos a empezar con ello porque va a ser un poquito difícil de explicar y da igual y a lo mejor se hace un poco largo y no quiero que se haga muy largo. Bien, vamos a empezar y como ya digo, lo primero que necesitamos para nuestras pociones son los soportes para las pociones. Bien, ¿cómo se consigue o cómo se hacen los soportes para las pociones? Pues se consigue mediante la vara llameante y roca. ¿Cómo se consigue la vara llameante? Pues yendo al Nether y hay unos bichos a los cuales matándolos nos darán la vara llameante, ¿de acuerdo? Son unos bichos así de color amarillo, así de este color, naranja amarillo, tal y cual, que nos lanzarán fuego y matándolos pues nos dan la vara llameante. Bien, pues el crafteo es este, como veis, 3 de roca y vara llameante y nos da el soporte para las pociones. Lo colocamos botón derecho sobre él y tenemos nuestro menú. Aquí arriba colocaremos el ingrediente de la poción y aquí abajo colocaremos nuestro frasco para hacer la poción. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. También contiene un crafteo que es el del caldero, que se hace con lingotes de hierro y se hace de la siguiente manera. Así. Tenemos nuestro caldero. A ver, que lo he puesto en mal sitio, aquí. Tenemos nuestro caldero que literalmente es una mierda y no vale para nada. Es decir, es que no vale para nada. Simplemente está para decorar mayormente y nada más. ¿Por qué? Porque nosotros ahora necesitamos craftear nuestros frascos que contendrán agua. Y esa agua habrá que prepararla para hacer las pociones. Bien, pues para llenarlos. Por ejemplo, el caldero, una vez que lo tengamos, podemos llenarlo con un cubo de agua. Y podemos llenar aquí nuestros frascos. Como veis, lo voy llenando. Tres frascos con agua. Aquí está este. Tres frascos con agua he conseguido. Y como veis, se ha vaciado. Así que tengo que ir otra vez a un lago o a donde yo tenga agua, recoger otro cubo y volverlo a echar para llenarlo. Y puedo llenar otros tres frascos. Entonces, como ya digo, es una tontería porque, y lo vamos a ver ahora mismo, cojo mis frascos, con mis frascos de agua, con mis frascos de poción que diga, puedo ir a cualquier fuente de agua y llenarlos igualmente, ¿veis? Y como sabéis, el agua es infinita en Minecraft, por lo que hacer esto es una chorrada muy grande. Así que eso, no os molestéis, a salvo que lo queráis de decoración, pues no sirve para otra cosa. ¿De acuerdo? Bien, y vamos de lleno ya al tema de las pociones. Las pociones se componen de tres estadios, ¿de acuerdo? Primero, segundo y tercero. El primero es la preparación del agua en sí, que no sirve absolutamente para nada la mayoría de las cosas, salvo una. Y bien, la voy a explicar. Pues no lo voy a enseñar, la verdad. No lo voy a enseñar. No lo voy a enseñar, voy a explicarlo así por encima y nada más. Bien, pues con polvo de piedra luminosa. Cualquier otro ingrediente que no sea el ojo de araña fermentado ni la verruga de sal, ¿de acuerdo? Ahí claro. Y que no sea redstone, ¿de acuerdo? Cualquier otro ingrediente. Vuelvo a repetir, ya sea piedra luminosa y cualquier otro ingrediente que no sea polvo de redstone, verruga abisal u ojo de araña fermentado, nos va a dar una preparación de agua que la cual, pongamos lo que le pongamos, cualquier ingrediente que le pongamos, nos va a dar una poción de debilidad. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, no sirve absolutamente para nada. Si le aplicamos a esa agua, para empezar, el polvo de redstone, lo que conseguiremos añadiéndole cualquier otro ingrediente que no sea la verruga abisal, nos va a dar la poción de debilidad extendida. ¿De acuerdo? Que va a durar más. Es una poción de debilidad que dura más. Y ya está. Bien, ¿para qué sirve el primer estadio? Sí, hay algo que sirve en el primer estadio
Y esa es la verruga abisal. Con esto vamos a preparar casi todas nuestras pociones, ¿de acuerdo? Simplemente cogemos nuestro frasquito con agua, lo ponemos, esperamos y nos va a dar la rara poción. Y con esta ya sí vamos a poder hacer muchísimas, muchísimas pociones. Bastante complejo, es muy, muy complejo, ¿eh? Para acordarse de todo es bastante difícil. Incluso a mí, que llevo haciendo pociones, pues ya estuve desde que salieron en la 1.8, creo recordar. Como veis, nos ha salido la rara poción. Y con esto ya sí podemos preparar nuestras pociones, ¿de acuerdo? Voy a hacer que se haga día, se está haciendo de noche. Time's day. Bien. Y vamos al siguiente estadio, al estadio 2. ¿Vale? Vale, el estadio 2 ya sí podemos hacer mediante lo que nos da la verruga abisal, que como habéis visto es rara poción. Podemos hacer con nuestros ingredientes toda esta ristra enorme de pociones. Bien, la primera que he puesto aquí es la poción de velocidad, que se hace mediante caña de azúcar. El azúcar, por supuesto, poniendo nuestra caña de azúcar en la mesa de crafteo, nos dará el azúcar. La ponemos aquí y ponemos nuestra rara poción aquí y nos dará la poción de velocidad, que ahora la veremos. Voy a ir pasando. Ahora tenemos la de veneno, poción de veneno, que se hace con el ojo de araña normal y corriente, y nuestra rara poción. Tenemos la poción de regeneración, que se hace con la lágrima de Ghast, y nuestra rara poción. La lágrima de Ghast sabéis que se consigue en el Nether, matando a los Ghast. Algunas veces nos la tirarán, otras no, pero bueno, se consigue así. Luego está la poción de resistencia al fuego, que se consigue mediante la crema de magma. Y nuestra rara poción. Bien, ¿cómo se consigue la crema de magma? Pues la crema de magma se consigue con los slimes que hay en el Nether. Son slimes de llama, slimes llameantes. Matándolos no la dará, o podemos hacerlo de otra manera. Se consigue mediante la vara llameante. Si la ponemos en la mesa de crafteo, nos da el polvo de llamas. Y si tenemos bola de slime y mezclamos con el polvo de llamas, veis, nos da la crema de magma. ¿De acuerdo? Pues eso, la poción de fuerza se consigue mediante el polvo de llamas, que como habéis visto se hace con la vara llameante. Poniéndola en la mesa de crafteo nos dará el polvo de llamas. Lo ponemos aquí y nuestra rara poción aquí abajo. Y obtendremos eso, una poción de fuerza. Después tenemos la poción de debilidad, que como habéis visto en el primer estadio se conseguía, como he dicho antes, con la glowstone y todos los demás ingredientes, cualquier ingrediente que queráis, el que queráis escoger, menos el ojo fermentado y la redstone. Pues aquí se consigue también con la rara poción, mezclándolo con el ojo de araña fermentado. Después tenemos la poción de salud instantánea, pues que se consigue con el melón reluciente y nuestra rara poción. ¿Cómo se consigue el melón reluciente? Para los que no lo sepáis, bien. Pues matando hombres cerdo en el Nether, nos darán esto, pepitas de oro. Y si no matamos ninguno, podemos hacerlo mediante los lingotes de oro. Como veis, lo pongo y me da 9 pepitas. Pues bien, pues el melón reluciente se consigue mediante melón, una pepita, y aquí tenemos nuestro melón reluciente. Y como veis, pues es... ¡Ey! ¿Qué he hecho? Bueno, como veis, es el... la de salud instantánea. Y después tenemos las nuevas, que son esta, que es la de visión nocturna, que se consigue mediante la zanahoria dorada y nuestra rara poción. ¿De acuerdo? ¿Cómo se consigue la zanahoria dorada? Bueno, lo voy a hacer para los que no lo sepáis. Una vez que tengamos nuestra zanahoria, la ponemos en el centro de la mesa de crafteo y la rodeamos de pepitas de oro. Y tenemos nuestra zanahoria de oro. ¿De acuerdo? Estupendo. Pues voy a quitarme todo, absolutamente todo de aquí. Fuera, 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 fuera. Y todo esto también me lo voy a quitar de en medio. Vamos a ver. Me voy a ir aquí a lo lejos y voy a empezar a tirar cosas. Todo esto ya no lo quiero para nada. Ah, bueno, sí, esperaros. Ay, no, no he dicho algo, sí. No he dicho una cosita. ¿Cómo se consigue el ojo de araña fermentado? Claro, no lo he dicho. El ojo de araña fermentado se consigue mediante el ojo de araña, que como sabéis, matando arañas no lo da. Azúcar y la seta marrón. ¿De acuerdo? La posición da igual. Donde lo pongamos, no va a dar el ojo de araña fermentado. Bien. Y esto era algo que se me había olvidado deciros antes de nada.
Y ahora sí, ya puedo tirar toda la porquería esta, que ya no la quiero para nada. Más bien está estorbando aquí. Vamos a ver, fuera, 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 fuera. La mierda, la mierda, 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 mierda y mierda. Bien. Bueno, esto ya habrá terminado. Como veis, azúcar, poción de rapidez o de velocidad. Ojo de araña, poción de veneno. Lágrima de gas, poción de regeneración. Crema de magma, poción de resistencia al fuego. La poción de fuerza mediante polvo de llamas, aquí la tenemos. La poción de debilidad con el ojo de araña fermentado, aquí la tenemos. La poción de salud instantánea se consigue con el melón reluciente y aquí lo tenemos. Y la poción de visión nocturna, que aquí la tenemos. He hecho dos, porque he hecho dos, ahora lo veréis. Bien, y ya está. ¿Cuál es la que nos falta de este estadio? Pues nos falta la que añadieron, que es la poción de invisibilidad, ¿de acuerdo? Esa nos falta esa y nos falta otra que la vamos a ver ahora. Bueno, pues la poción de invisibilidad se consigue mediante el ojo de araña fermentado, es decir, es la única poción que es compuesta. Necesitamos primeramente hacer una poción determinada para conseguir la poción de invisibilidad y, como digo, se hace con el ojo de araña fermentado. ¿De acuerdo? Y como digo, ya es la única poción que es compuesta. Vamos a esperar un poquito a que lo haga. Venga, hombre, date prisa. Tengo prisa. Muchas gracias. Como veis, aquí está la poción de invisibilidad. Bien, hay otra compuesta que, aunque se puede llegar a ella mediante otras maneras. Joder, por favor. Cada vez que grabo tiene que haber lluvia. Bueno, pues eso. Y hay otra compuesta que es mediante la poción de veneno y el ojo de araña fermentado. Si lo hacemos así, conseguiremos la poción de daño instantáneo, como tengo puesto aquí arriba en el cartelote. Como veis, veneno más ojo fermentado igual a daño instantáneo, que es eso, una poción que hace daño de manera instantánea, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que termine. Hecho. Aquí está. Poción de daño instantáneo. Y bien, y aquí están todas las pociones del segundo estadio. Y ya vamos al último. Bien, el último estadio es el siguiente. Nos venimos aquí. Y como veis, tengo aquí aumento de durabilidad e incremento de potencia. Bien, ¿qué significa esto? Bien, pues mediante polvo de piedra luminosa tenemos el incremento de potencia y mediante redstone tenemos el aumento de durabilidad. Pues yo creo que es obvio y fácil de entender. Pero bueno, lo voy a explicar. Como veis, aquí tenemos nuestras pociones y si marcamos, vamos a poner, por ejemplo, esta poción de visión nocturna, ¿veis? Tenemos poción de visión nocturna y nos pone la duración en minutos, pone 3 minutos, ¿de acuerdo? Pues podemos aumentar su durabilidad, es decir, que en vez de 3 minutos, pues dure más. Y esto se hace mediante resto, ¿de acuerdo? Cualquier poción que pongamos que tenga un tiempo, como veis los que ponen que tiene un tiempo, esta de fuerza tiene 3 minutos, la de debilidad tiene 1 minuto y medio, en fin, los que tengan, las que veamos que marca tiempo, ¿de acuerdo? Podemos aumentarle la durabilidad, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, poción de visión nocturna. Ahora aumentado a 8 minutos. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de la poción de visión nocturna y la poción de invisibilidad no podemos añadirle potencia. ¿Por qué? Porque es un estadio normal y corriente. Visión nocturna es visión nocturna. Y invisibilidad es invisibilidad. No hay más. Sin embargo, sí hay pociones a las cuales le podemos aumentar el, digamos, por ejemplo, la poción de curación. Al usar la poción de curación de del estadio 2, nos curará, por ejemplo, creo que eran 3 corazones. 3 corazones, si mal no recuerdo. Pero a esta no le podemos aumentar la durabilidad. ¿Por qué? Porque esta es de salud instantánea. No tiene tiempo. ¿De acuerdo? Es de manera instantánea, la tomamos y nos cura. Pero sí podemos aumentarle la potencia para que nos cure más. ¿De acuerdo?
¿Veis? Como aquí sí funciona. Y nos saldrá la poción de curación 2. No significa que las demás no podamos. Por ejemplo, la poción de fuerza podemos aumentarle la durabilidad y podemos aumentarle también la potencia. Podemos hacer que sea una poción de fuerza 2. Como veis, aquí está la de curación, pone salud instantánea 2. Pero la de fuerza podemos aumentarla tanto aquí. Nos dará la poción de fuerza 2 y nos durará 3 minutos, pero podemos hacer que sea la de fuerza normal con mayor durabilidad. No podemos aumentar la potencia y luego aumentar la durabilidad, no. Simplemente podemos darle solamente un efecto de estos. No podemos darle los dos a la vez. Es decir, no intentéis hacer una poción de fuerza 2 y después aumentar la durabilidad, que no va a funcionar. Salvo que lo hayan cambiado, lo vamos a probar ahora mismo. Poción de fuerza, lo voy a dejar ahí haciéndose. Y bueno, después tenemos las pociones explosivas. ¿Qué significa esto? Bien, eso significa que las podemos lanzar, no que nos exploten en las manos. Vamos a ver, vamos a hacer la poción de curación instantánea, la vamos a poner aquí y se hace con pólvora, que sabéis que salen de los creepers. La cogemos, ponemos nuestra poción de curación y ahora veréis que cambia incluso de forma y es una poción que podremos lanzar. Nos vendrá muy bien sobre todo las pociones con efectos negativos porque para lanzárselas a los bichos sobre todo y cosas así, pues mira, no nos vendrá mal. Y también, por ejemplo, si estamos en multiplayer y tenemos una poción de salud instantánea, pues podemos hacerla de eso, que la podamos lanzar. Y entonces afectará en un radio. Y si nos ponemos todos los jugadores juntos y lanzamos la poción al suelo, pues nos curaremos todos a la vez. Son cosas que, bueno, no están mal. Bueno, vamos a ver. Como veis, no tenemos, ya tenemos la poción de fuerza 2. Y ahora lo que voy a hacer es ponerla aquí. Como veis, empieza a funcionar, pero ahora veréis lo que pasa. Veis, es fuerza 2 de 1 minuto y medio. Y lo vamos a ver. Ahora lo que pasa. Bueno, esta ya habrá terminado. Sí, como veis, ha cambiado su forma. Esta forma, pues es la poción. Eso, que la podemos lanzar. Como veis, si cojo, pues, la tira. Y esto afecta, ya, como ya digo, en un radio. Y si nos ponemos todos los jugadores juntos, pues nos curamos todos a la vez. Eso lo podemos hacer con todas, absolutamente todas las pociones. La ponemos aquí. Y ya está, y hacemos una poción para lanzar. Bueno, aquí está. Ah, bueno, ¿veis? Bueno, sí, es verdad. Perdón, que me había confundido yo. Bueno, como veis, sí ha aumentado la durabilidad, pero se ha transformado en poción de fuerza, la poción de fuerza normal. ¿De acuerdo? Como veis, no podemos mezclar la potencia con la durabilidad. Es o una u otra. Nada más. ¿De acuerdo? Y bueno, y eso es todo en cuanto a pociones. No creo que haya nada más. Sí, bueno, voy a decir un par de cositas, ¿de acuerdo? Bueno, un par de cositas, una cosita que se me ha olvidado. El ojo de araña fermentado lo que va a hacer con cualquier poción, con cualquiera que tengamos. Por ejemplo, si ponemos ahora, vámonos a ver, esta aquí, poción de regeneración, ¿de acuerdo? Esto lo que va a hacer es negativizar la poción, es decir, nos va a corromper la poción. Todas las pociones que sean beneficiosas para nosotros y las pongamos con ojo de araña fermentado, salvo en los casos que he dicho anteriormente, como la poción de visión nocturna que se transforma en invisibilidad, nos las va a transformar, como veis, nos las va a corromper y nos las va a transformar en algo, pues puede ser cualquiera, dependiendo de la poción, nos la transformará en veneno o en este caso ha sido debilidad, ¿de acuerdo? O de daño instantáneo. Entonces, pues tener cuidado con eso. No os vayáis a confundir porque os joden la poción. O sea que, pues eso. Y yo creo que ya está. En cuanto al tutorial, yo creo que no hay nada más que explicar. Como ya he dicho en la descripción, os voy a dejar un esquema que, aunque falta la poción de visión nocturna y la de, lo diré, la de invisibilidad, porque es un poco, es de la versión anterior todavía, entonces no están añadidas, pero bueno, es un esquema muy clarito. En fin, y lo vais a entender mejor quizás que con todo este follón, porque ha sido un poco rápido, porque esto es un follón, literalmente es un follón. Incluso a mí algunas veces me cuesta aclararme. Pues eso, os voy a dejar el esquema y en la descripción lo veréis, pincháis en el enlace y le echáis un vistazo. Aunque está en inglés, pero bueno, no pasa nada, se entiende perfectamente porque está con dibujitos y todo.
Pues eso, lo miráis, si tenéis alguna duda. Pero en fin, esto es todo en cuanto al tema de las pociones. Ya veremos si las demás actualizaciones de Minecraft van añadiendo más cosas. Pero en fin, como ya digo, es todo. Y hasta aquí el tutorial y este vídeo. Y como digo siempre, chicos, si os ha gustado el tutorial, si os ha gustado el vídeo, pues por favor, like, favoritos, suscribiros a mi canal. Y nada más, pasaos por mi Twitter. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.